La guayaba es una de las frutas más buscadas por el venezolano, debido a la gran variedad de dulces y derivados que de ella se pueden obtener. Por tal razón, desde la comuna de Chiripón, el señor Álvaro Chauste desarrolla la producción de 1.460 plantas de guayaba. El cultivo de guayaba, comenzando, es un cultivo costoso y aparte que es costoso, es un cultivo muy delicado, ¿no? Es difícil, porque ella lo persigue mucho todo tipo de plagas, comenzando por las aves, pájaros, loros y esto ya el ácaro. El proceso de la guayaba hay que hacer semilleros. El proceso del semillero dura 2 meses. De ahí se siembra y a los 10 meses ya comienza la mata a florecer. Y por ahí a los 14 meses ya está dando los primeros frutos. Mi guayaba, como tú puedes mirar, tiene 6 metros de ancho por 6 de mata a mata. A lo que ella florece y bota la primer fruto, hay que caparla. Se lleva una capada que es puntarle las puntas. Entonces hay que caparla para que ella bote su retoño y comience a florear. O sea que uno es el que pone a producir la mata, ¿eh? Puede botar en el año hasta 3-4 cosechas al año. El terreno es más o menos de 5 hectáreas, ¿no? Tengo 1.460 matas. El costo fueron, ponle 30.000 a la semilla, 3.000 a la bolsa y ahora la preparada de la tierra sí, se llevó 98.000 bolívares. Ajá, esa mata ya puede botar hasta 3 maras ya, por mata. Que equivale, por ejemplo, póngale 30 kilos a cada cesta, a cada mara. Entonces serían 90 kilos, ¿no? Como hay matas que pueden botar hasta 5 maras, ¿no? Aquí en este momento nosotros estamos vendiendo la cesta o la mara, como se llame, nosotros la estamos vendiendo en 3.000 bolívares, ¿no? Que equivale a un promedio de 30, 35 kilos. Ajá, aquí el promedio está en 85 bolívares el kilo, ¿no? Nos sale vendiéndolo acá. Y en el mercado, ya para el consumidor, ya vale 180 bolívares el kilo. Pues. Cada planta de guayaba, en su máximo estado de producción, puede producir hasta 7 maras, que se traducen en 408.800 kilogramos, los cuales son cosechados de 1.460 plantas sembradas en una extensión de 5 hectáreas.